de años a los Supernovas. Amigos, de muchos años, de todos ustedes aquí presentes, gracias por seguir apoyando la música de los Supernovas. Esperen noticias increíblemente hermosas. El nuevo disco de los Supernovas les va a causar lo que a nosotros nos pasó, un gran asombro, algo que ese 2018 esperábamos ansiosamente. En unos 15 días más estará el lanzamiento del primer sencillo, no se lo pueden perder. Vienen grandes sorpresas de los Supernovas para ese nuevo disco. Mike, vamos a invitar a la gente que se reporte con nosotros, por favor. Claro que sí, buenas noches. Por aquí nos viene la canción de Julio Abre el Ojo, que me están volando a tu mujer. Aquí nos viene el cartoncito de cerveza. Esa es de los Supernovas, señor, ¿eh? Sí, no, no. Este es Julio Francisco, ya compuso. Ah, entonces hay que chupar. No, sí, ¿no? De Nelson Cancela. Pero vamos a cambiársela por una canción viejita, movidita, al estilo de los Supernovas, calientita, para que sigan bailando. Se llama Cuquita, dame popo. ¡Baila todo el mundo! Ustedes, vamos a seguir el día. La canción
este tema, digamos que los temas más recientes, pues es con el mismo Luis, el Julio Francisco, se llama A Ella Me La Conviene. ¡Qué bonito público esta noche en Temozón, Yucatán! Ya perdí la cuenta de cuántos años hemos estado viviendo a Temozón. Yo creo que la primera canción fue hace más de 20 años, si no mal recuerdo. Amigos de mucho tiempo que están presentes por aquí, así es que vamos a invitarlos para que se comuniquen con nosotros, que nos digan qué quieren escuchar de los programas esta noche. Mucho tiempo, cabritos, muy apelo. Amigas y amigos de Cancún, Quintana Roo, que están de este lado. Julio, abre el ojo, complacemos al caballero, señoras y señores. Un tema de Lisandro Mesa, al estilo de los programas. Julio, abre el ojo. A las 15. Thank you.
afición complacida, Julia Orlojo. Amigas y amigos de Cancún que están por aquí, ¿cómo te llamas? Fernando Morelos de Cancún. Minatitlán Veracruz, paisanos de Minatitlán Veracruz. Quieren la pelusa de este lado, aquel amigo, ¿qué canción quieres? Aquí saludamos. Rancho Viejo, saludos. Dice, quiero la y no quiero seguir cansado. Así no se llama. ¿Sabes cómo se llama? No, no, no. Yo quiero chupar. Y cada uno yo tomar. ¿Sabes? Esa canción nunca lo tocamos al principio porque está muy aguados. Cuando estén borrachos todos, ahí la tocamos, ¿ok? El tema de todo el encuentro en ti, vamos a complacer, por supuesto que sí. Con todo cariño, gracias, amigo, gracias. Todo el encuentro en ti, vamos a complacer con el resto.
compositor, maestro Julio Francisco de la Costa. Y un aplauso para Julio, de parte de su grupo de fans aquí presentes. Se llama La Noche Triste. Eso, vamos a invitarlos a que se reporten con los superlamas, a ver qué canción tienen. A ver, amigo, ¿viene? ¿Cuál? A ver, otra vez más fuerte, por favor. La del garrote, esa no es de los superlamas. La despistada, ya se murió, la señora estaba muy viejita. Ya, está allá en mejores. Bueno, quién sabe si está ahí arriba o abajo. Felicitaciones a Asunción Jam Canul, que cumplió años el 15 de agosto. Nos pide la canción del maestro Losito. Señores y señores, ya le comentó hace rato Sebastián, tenemos muchísimas sorpresas. 37 años festejando todo este año, 37 años de carrera con un disco impresionante que estamos preparando para ustedes con muchas sorpresas. Y la primera sorpresa de este disco viene, escúchenlo próximamente, unos 15 días yo creo vamos a hablar. Lo vamos a encargar muchísimo. Y bueno, vamos a estrenar dentro de este disco. También viene esta canción, una canción muy hermosa, bonita, para toda la gente romántica. Se llama Ámame. Dice así, lo veo a todo el mundo. ¿Cómo?
Desde los siete latinos, los flames, los caracoles, los sembres, los internacionales Vázquez, los flames, ya dije, Chicapalá, Mastertubia, etc. Es un tema del maestro Clemente Contreras, se llama ¡Que viva la cumbia!